Dios les bendiga. Mi nombre es Leticia Cuevas. Pastoreo en la iglesia Juan 316 aquí en el kilómetro 30. She says, God bless you. Her name is Leticia Cuevas, and she is the pastor at John 316 here in kilómetro 31. Escogí esta familia porque ellos necesitan una casa propia. Esta casa, pues el terreno es de él, pero la casa es de su hermano, que él le prestó a su hermano para que él también tuviera un lugar. Sí. So she chose this family because they need a home of their own. The land that they're living on is in the husband Eric's name, but the house that they're living in actually belongs to his brother, and they are just renting it, so they need a home of their own. ¿Más? Viene su hermano y hoy necesita su casa. And his brother came and told them, you know, I need my house. Y ahora por eso ellos necesitan la propia de ellos. And this is why they need a home of their own very soon. Por sus babies. For their babies. Pues el resultado es de que ellos tengan una vida mejor. Y pues que vean el amor de Dios reflejado en esa casa. She hopes the result will be that they will have a better life and that they will see the love of God reflected in this house. Y que sepan que Cristo les ama. And that they would know that Christ loves them. Mi nombre es Eric Daniel Contreras Jiménez. Tengo 32 años. Okay, this is Eric Daniel Contreras Jiménez, and he is 32 years old. Yo me llamo Mayra Karina Rivera y tengo 29 años. ¿Cuántos? 29. Okay, this is Mayra Karina, and she is 29 years old. ¿Y la bebé? Mi bebé tiene 2 meses y se llama Daniela. Okay, and this baby's name is Daniela, and she's only 2 months old. ¿Dice? Me llamo Ángel Miguel Rodríguez Rivera y tengo 10 años. Okay, and this is Ángel, and he is 10 years old. Okay. Pues más que nada la necesidad es porque el terreno aquí es mío y nosotros vivíamos con mis suegros. Entonces ahora que ya queremos estar independientes, pues queremos tenerla en la casa. Nosotros ya aquí le presté a mi hermano hace tiempo, entonces él fincó aquí, pero pues nosotros queremos lo de nosotros, ¿verdad? So we need this house, he says, because they want a home of their own. Right now they're living with their in-laws, and he owns this land, but they don't have the resources to build a home of their own on it. They're just renting a house from his brother right now, so they really want a home of their own to be independent. Sí, más que nada también por nuestros hijos, que ya necesitan también pues privacidad y uno y... And she said more than anything they want it for their children, so that their children can have privacy. Right now they're all in one room together, so nobody has privacy. Un regalo muy grande de Dios y una ayuda muy grande. He says he knows that it would be a gift from God, and that it would be a big, big help. Pues igual, significaría mucho con Dios y con la gente que nos pueda ayudar. Pues estaríamos agradecidos. Yes, she said that she would be very thankful not only to God, but to the people that would actually come down here and help to build the home.